Hola, estamos acá con Claudia al interior del Jardín Aguas Claras, que ella nos va a contar por qué quieren hacer este jardín y que nos cuente un poco de las actividades que se están desarrollando. Ya. La importancia de... Ajá. Bueno, primero aclarar que este jardín infantil es de la Junge y tenemos un sello ambiental. Por el hecho de la comuna, es ambiental y también por el sector que tiene poca posibilidad para los niños y las familias para tener espacios verdes, y también crear la conciencia desde pequeñitos para que sean como futuros amantes y cuidadores del medio ambiente. Ya, nuestro jardín está desde el año pasado trabajando más fuertemente el tema del acopio de residuos, la reutilización de residuos también dentro de las actividades pedagógicas que se hacen con los niños. Ya. Entonces es como súper importante también recalcar eso, que las familias aportan harto con eso, con los niños más grandes también. Se trabaja el tema del reciclaje, por ejemplo, los medios mayores, que son los niveles más grandes, traen sus residuos y un día en la semana van ellos mismos y clasifican los residuos. También trabajamos en red con el consultorio, el Roble, con recolección de materiales, ellos nos traen y acopian acá. También es importante señalar que el año pasado y este año estamos con el FPA, el Ministerio del Medio Ambiente, postulando a huertos verticales, trabajando también las hierbas medicinales, incluyendo la cultura mapuche, como rescatando la sabiduría de los pueblos indígenas y trabajando la interculturalidad, que es también importante para el desarrollo de los niños en la Junge y bueno, en general de todas las familias, recoger eso y difundirlo también. Ya, dentro de las mismas familias. Claro, dentro que de ellos la misma... se integren en la clase. Claro, y además de la comunidad. Ya. Porque también trabajamos con la Junta de Vecinos, el Club de Ancianos. Entonces tenemos como varias redes. La cosa es abarcar más personas que puedan tener más contacto con la naturaleza. Ya, también es importante señalar que nuestro jardín infantil desde el año pasado está trabajando en la acreditación SINCAE, del Ministerio del Medio Ambiente. Nosotras calculamos que estamos en el nivel medio. Según las cosas que estamos haciendo, también estamos participando en la red del SINCA y todo eso. Así que esperamos ya este año comenzar con eso y acreditarnos y seguir avanzando en esta cosa del medio ambiente. Súper interesante toda la labor que ustedes realizan. Bueno, a mí personalmente me tocó trabajar con ustedes el año pasado, les trajimos hierbas medicinales, hicieron trabajo ahí con los niños, así que eso es bueno saber que existan jardines que tengan el interés en el medio ambiente y que se lo inculquen a los niños, en el fondo, y que las familias también participen. Como primera etapa es hacer una evaluación, ¿ya? Ustedes me mostraron varios lugares, pero ya sabemos que este va a ser el que vamos a trabajar. Ya, vamos a ver qué especies vamos a traer. Y en el próximo bloque, bueno, vamos a realizar la plantación, vamos a venir con unos maestros que nos van a ayudar. Ojalá si ustedes pueden pintar las jardineras, claro, para que así después quede todo terminado, así bien bonito. Y ya, veamos. Bueno, acá veo que tienen unos frutales, membrillo, ese ciruelo, si no me equivoco. Sí, tienen este pitosporo, que es un árbol pequeño. Agapanto, bueno, aquí hay que limpiar un poco, sacar estas hojas. Bueno, ahí tienen un jazmín, ese jazmín crece súper grande, así que vamos a ver si lo recortamos un poquito, ya. Pero lo que yo veo principalmente es traer arbustos de flor, las hierbas medicinales, ojalá pintar este sector, bueno, limpiar. Bueno, estas botellas yo sé que ustedes las... Ustedes mismos las preparan y todo. Lo que pasa es que igual hay que seguirla y mantenerla, pero claro, está todavía en el proyecto. Ya, o sea, igual a lo mejor la pueden continuar para allá. Sí, esa es la idea. Ya. De costado a costado. O sea, vamos a dejar como el espacio para que puedan continuar con esta reja.
De distintos colores. Sí, pues se ven atractivas y sí, me imagino con el sol. Llamativas por el mismo. Claro. Y así ellos no traspasan ese espacio. Bueno, aquí yo veo que tienen unas botellas, me dice que las pueden aprovechar para riego, que también sería súper interesante porque, bueno, ahí se ahorran un tiempo en regar, se va regando desde a poco. Y también las botellitas chicas, de medio litro o más chiquitas, nosotros las hacemos hoyitos pequeñitos y las usamos como regaderas con los niños. Entonces, el año pasado teníamos varios almácigos de lechuga, de tomate, de varias especies. Y las poníamos acá, las trasladábamos y los mismos niños regaban con sus botellitas. Tenemos fotos, registros de esas actividades también. Ya, que también podrían hacerlo acá. Claro, sí, esa es la idea de regar los huertos verticales y todo eso con esa reutilizar en el fondo, que es lo que queremos también como objetivo. Ya, Claudia, entonces nos vemos en el próximo bloque. Me parece que vamos a tener acá un trabajo interesante y harto que desarrollar. Sí. Así que nos vemos y invitamos a los vecinos a que nos sigan en el próximo bloque. En este segundo bloque vamos a seleccionar las especies que llevaremos al jardín infantil. Desde este sector del invernadero vamos a llevar a Aspidistra y también vamos a llevar Chilco, Geum, Cótula, Menta, Poleo y Ruda. Así que ahora me van a acompañar don Guillermo y don Vicente en los trabajos. Desde el sector Arce del vivero vamos a sacar esta especie, que es Geum, es una especie nativa. La escogí porque es de semisombra y en el jardín infantil, el sector donde vamos a plantar, llega bastante sombra. Tiene una flor color rojo, es parecida a la amapola. Ya, vamos a llevar 16 de estas plantas. Estamos acá afuera del jardín Aguas Claras con la tía Claudia y estamos listas para comenzar a descargar las plantas que trajimos para mejorar el jardín. Así que limpiamos un poco las plantas, las vamos a distribuir y él les hace las casillas y las plantamos así, llenando, echándole compost en la casilla de plantación. Bueno, estas bolsas las vamos a recuperar porque están en buen estado, todavía pueden seguir siendo utilizadas. Ya estas las usan de nuevo para el vivero, ponen otras plantas. Entonces, lo que hacemos es soltar un poco la tierra, apretando,
se toma la planta así, con estos dos dedos, para protegerla, se da vuelta, se invierte y se tira desde acá. Se va tirando de a poco. Hasta que sale la bolsa y queda todo el pan de tierra. Entonces esas se pueden volver a usar. Hay otras que no se pueden usar porque ya han sido muy quemadas por el sol y se rompen solas, solo al tomarlas, ¿ya? Pero en este caso esas son buenas. Cuéntanos, ¿por qué trabajan tanto con la hierba medicinal? Bueno, este año estamos postulando al FPA de nuevo, Fondo de Protección Ambiental del Ministerio del Medio Ambiente, y queremos trabajar con la familia todo este tema mapuche y rescatar toda la tradición de la cultura mapuche en el uso medicinal. Informando a la comunidad sobre el uso que se le puede dar a la hierba. Rescatar todos los saberes ancestrales para utilizarlos en beneficio de la salud. Bueno, ahora que ya está todo plantado, vamos a comenzar a limpiar y a despejar para dar por finalizado el trabajo. Aprovecho también de darle las gracias a la tía Kitty, porque ella pintó toda esta jardinera y bueno, quedó bastante linda comparado a cómo estaba, así que se ve muy bonito, se va a ver todo muy bonito. Así que, y también damos las gracias a don Guillermo y a don Vicente que nos ayudaron a hacer el jardín. Ya terminamos el jardín, ya está todo listo, limpiamos, quedó todo bien. Bueno, quiero resaltar la importancia o por qué le traje estas plantas, más que nada era por el sello ambiental que ustedes tienen, todo el rescate cultural, el que le quieren entregar a los niños, pues por eso le trajimos principalmente estas especies que nativas, por ejemplo, la cótula, el chilco y el seum, ¿ya? Y las hierbas medicinales también por el tema que ustedes desarrollan con las hierbas. Así que me gustaría saber qué les parece, qué les parece haber trabajado con nosotros. Bueno, para nosotros siempre es un gusto trabajar con la Diga. Tenemos contacto hace varios tiempos ya, hemos hecho varios proyectos juntos y le agradecemos un montón de haber venido a colaborarnos. Esto nos va a servir un montón para trabajar con los niños, con las familias también, y también rescatar y sacar provecho de las hierbas medicinales, que también es lo que tenemos proyectado para este año. Así que se les agradece enormemente y aquí vamos, nos comprometemos también a trabajar con los niños, en mantenerlo y mejorarlo. Cada día ir trabajando un poquito más, usar nuevos espacios educativos y cuidar este que ya está listo. Muchas gracias. Ya también aprovechamos de agradecerle la disposición que tienen ustedes y también en capacitarnos a nosotras como funcionarias de este jardín infantil. El año pasado ya fuimos al curso de consejería ambiental, la mitad de las funcionarias, y este año vamos a llegar al total de las funcionarias capacitadas para seguir manteniendo estos espacios y trabajándolo como debe ser desde los niños que son pequeños. Bueno, así que también aprovecho de invitar a la comunidad para que se inscriba a través de nuestro mail, digamail@gmail.com, o llamando al teléfono 389-6501 para que participen también en esta actividad que estamos desarrollando en el programa Desde tu Jardín. Así que, bueno, dejamos invitada para que sigan participando en los cursos de consejería y para que sigan nos cuidando trabajando. Su espacio. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos y por hacernos participar en esto también. Ya, muchas gracias por el apoyo. Así que...